Cazar y dar palos por ahí. Y se iba a descansar. Se podía haber sentado en el suelo. Pero como estaba civilizándose, lo hacía sobre una piedra. Las piedras eran incómodas. Y se buscó algo para hacerlas más confortables. Como por ejemplo, hierbas. Así era mejor. Pero el nuevo material atraía a ciertos tipos molestos. La hierba pronto se sustituyó por la madera. Y un buen día aparecieron los bancos. En Egipto, la gente también se sentó. La mayoría en una especie de cajón. Y los reyes un poco mejor. Digo, un poco mejor, porque los tronos eran de piedra. Los griegos hacían obras de arte que en su tiempo fueron utilizadas para sentarse. Los romanos también desarrollaron el arte de hacer sillas. En la Edad Media, las sillas eran para los poderosos. Siempre hubo hombres que fabricaran sillas o las convirtieran en objetos hermosos y de caché. Y hubo hombres que cortaron madera para sillas. Y hubo sillas, y sillas, y sillas, y sillas, y sillas, y sillas. Hicieron falta nuevas sillas, y los fabricantes se especializaron. Así surgieron modelos para todos los usos. Ay,